¿Qué tal, amigos? Me vine esta vez a vivir una aventura en el barrio más peligroso de Colombia. Esto es la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Estamos aquí, esto es Colombia, Antioquia. Es una zona llena de vida, que ha cogido vida desde hace ya más o menos 8 años con la llegada de estos grafitis. Hola. Hola, amigos, ¿cómo van? Bien. ¿De dónde son? ¿De acá? Bien. ¿Sí? Le doy la bienvenida a lo que es la Comuna 13. Este recorrido va a durar de 2 horas y media a 3. Vamos a pasar por 4 barrios más de la Comuna 13. La Comuna 13 ha tenido un estigma de violencia por mucho tiempo y por eso nuestra compañía, hace recorrido caminando. ¿Por qué? Para que ustedes vean la transformación tan bonita que ha tenido nuestro barrio en los últimos tiempos. Pueden sacar sus cámaras, sus celulares y llevarse un bello recuerdo. ¿Listo? Chicos, we need to go on the other side. Yes, please. No pasa nada, es lo bonito de esta comunidad aquí en la Comuna 13, y es cambiar ese estigma de violencia que tiene nuestro país y especialmente comunidades como estas por procesos de emprendimiento como el que estamos viendo y como el que vamos a hacer el recorrido hoy acá en el Tour Graffiti de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Así que bienvenidos a este montón de color en esta comunidad. Bienvenidos, no se les olvide seguirme, darle like y sobre todo activar la campanita, no se les olvide seguirme. Este es Eddie Beltrán, Real Reality. ¡Bienvenidos! Chicos, Medellín está conformado por 16 comunas. En este momento nos encontramos en la Comuna 13. Y la Comuna 13 tiene 23 barrios y una población de 170 mil habitantes, ¿ok? Y no por ser comunas quiere decir que somos de bajos recursos o estratos bajos. Tenemos la Comuna 14, que era Comuna del Poblado, que es un estrato o posición económica de 5 y 6 de las más altas que tiene la ciudad de Medellín. Lo mismo la Comuna 11, que es la Laureles Estadio, también es un estrato 5 y 6. People that are interesting, that guys are smart, they invest the time. Right, they invest it. El 16 de octubre del 2002, el gobierno utiliza 1000 paramilitares y 1500 militares. Y también utiliza la misma guerrilla para la pacificación. ¿Cómo es que la misma guerrilla? Chicos, la guerrilla era utilizada como protección a testigos, entraban con pasamontañas y cuando iban ingresando con los paramilitares a los policías, empezaban a identificar dónde estaban los guerrilleros. ¿Por qué los guerrilleros se vestían como nosotros, como civiles? Entonces era muy difícil identificar una persona civil con un guerrillero. Fabricado las escalas eléctricas, los artistas hacían lo que eran muñecos de nieve a Papá Noel en épocas de Navidad, era una cosa hermosa. Después de las escalas eléctricas quedaron demasiados muros grises, donde la comunidad le pide a los artistas que hagan lo diferente a la historia. Lo que estamos viendo en este momento es una galería viviente, una cosa hermosa.
chicos, este grupo se llama The Black and White C13, es un grupo urbano y integrado por jóvenes del barrio que buscaron la forma de salir adelante y la mejor forma fue hacer danza. Listo, le vamos a darle un fuerte aplauso por aquí. Que animen a bailar. Andrés, que es uno de los guías turísticos del City Tour, del graffiti. Andrés, ¿cómo llega uno acá para hacer el tour? ¿Cómo claro se sí. bajó en el aeropuerto y lo primero que debe hacer es reservar antes o cómo puede...? Creo que sí, lo pueden hacer por Instagram, por CPTour, @CPTour. Lo pueden hacer también por WhatsApp, con los teléfonos que aparecen en Instagram también, por la página de Free Tour, que es una página mundial de tour. Y también nos pueden encontrar en todos los días en la estación San Javier, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Hacemos tour todos los días, en inglés y en español. El recorrido de nosotros dura de 2 horas y media, 3. Vemos en el recorrido, donde identificamos en el recorrido con transformación, grafitis, historia, arte, música, baile, danza, y cosas hermosas que tiene nuestra Comuna 13. Y para cambiar lo más importante, el estigma que tiene la Comuna 13, que es de violencia. Esto ha cambiado totalmente, ¿ok? Usted tocó el punto, ¿es peligroso venir acá? No es peligroso, es totalmente viable. La idea es que vengas con un guía para que conozcas las historias, te cuenten qué es ese graffiti, ese significado y de lo que ha pasado en esos últimos tiempos, porque ha sido un cambio en muy poco tiempo y una transformación tan grande que ahora tenemos más de 2.000 turistas diarios. Todos esos grafitis que ya les voy a ir mostrando ahí en el recorrido, son de artistas locales, internacionales. ¿Cómo es el proceso? Ahí vemos de todo. La Comuna 13 ha sido escenario de eventos de grafitur. Muchos países han venido aquí a competir con los artistas locales y viceversa. Muchos artistas de acá se han ido a competir a otros países y han sido premiados y han sido galardonados. Hacen premios por un grafitur y unas artes como estas que son tan hermosas, ¿sí o no? Y tienen un significado muy propio a la existencia, a la transformación y a nuestro pasado. Mis amigos, ahí está. Si ustedes vienen a Medellín, no pueden perderse este tour que es realmente fenomenal aquí en Medellín, Colombia. Y aunque no lo crean, sí señor, en la Comuna 13 de Medellín, que tiene un pasado un poco fuerte, pero estamos aquí para cambiar esto, ¿sí o no? En este momento llevamos 3 años haciendo cambiar nuestra Comuna 13 por una comuna de transformación, de alegría, de vida y de cosas maravillosas. Tienes que venir para que puedas observar esa transformación tan hermosa. Bien invitados, obviamente, a mi casa, que es mi barrio, y aquí, a este lugar tan especial. ¿Okay? Aquí finaliza el tour. Aquí recojo la propina y los que quieran bajar conmigo, podemos bajar. Pues si quieren ir al tramo número 2, lo pueden hacer, no les pasa nada. Listo, es muy tranquilo. Ok, muchas gracias, chicos. Mis amigos, aquí terminamos desde las escaleras eléctricas de la Comuna 13 de Medellín. Recomendadísimo este plan para que lo hagan en familia, solos, no les va a pasar nada. El cambio ha sido espectacular. Así que los invito, no se les olvide darle like, seguirme, Eddie Beltrán, Real Reality. Y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao, nos vemos.